fútbol y del programa de fortalecimiento a clubes de fútbol. Le damos la bienvenida a todos los presentes, al público en general, medios de prensa y al intendente de la localidad de Zapala, el señor Carlos Kochman Irízar, que nos acompaña junto al secretario de Deportes, Alejandro Viñolo, y nuestro invitado especial, el jugador con más títulos en la historia de River, el señor Leonardo Poncio, a quien les pido le brinden un fuerte aplauso. Poncio nació en Las Rosas, Santa Fe, el 29 de enero de 1982, que surgió futbolísticamente en Newell's Old Boys de Rosario, donde jugó 90 partidos entre los años 2000 y 2004. Luego pasó al Real Zaragoza de España, donde jugó desde el 2004 hasta el 2006, logrando dos títulos, la Copa del Rey y la Supercopa de España. En su segundo ciclo logró el ascenso a la Primera División y se metió en la historia al ser el jugador extranjero con más partidos disputados. Ya en River, donde es ídolo y el jugador con más títulos en la historia del club, se desempeñó en dos etapas. La primera fue entre 2007 y 2008 y la segunda desde 2012 hasta el año 2021. Logró 17 títulos oficiales, 10 a nivel nacional y 7 a nivel internacional. Y como si fuera poco, fue internacional con la selección argentina, formando parte del plantel campeón del Mundial Juvenil 2001, disputando los 7 partidos del torneo. Hoy, en Zapala, nos visita un prócer del fútbol argentino, el señor Leandro Poncio, y le da la bienvenida el intendente de la ciudad, el señor Carlos Kochman Irízar. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Ale, gracias por la organización. Leo, gracias por acompañarnos, por venir a Zapala. La verdad que recién en el viaje estuvimos charlando bastante y no lo voy a creer. Bueno, yo soy fanático de River y es un sueño que hoy esté sentado al lado nuestro y que podamos compartir una linda charla con los periodistas y con las personas que se acercaron. A la tarde seguramente vamos a tener una charla donde va a estar más concurrida porque invitamos ya a todos los chicos, fútbol, a la gente del fútbol para que pueda hablar con vos. Así que gracias por venir a Zapala. Bueno, buen día a todos. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que bueno, venir a una parte por ahí de nuestro país que por ahí no nos queda tan cerca a nosotros y poder verlos otras realidades y también otros contextos en cuanto a lo del clima, a todo eso que nosotros por ahí venimos de una pampa húmeda de otra manera. Y la verdad que gracias y bueno, ojalá que realmente de acá me pueda llevar algo yo y yo pueda dejar algo a ustedes también para el bien de todos. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, buenas tardes, buenos días. Gracias a todos por estar presentes, a todo el periodismo. Bienvenido, Leonardo, a Zapala. Gracias por llegar hasta acá. Agradecer al gobierno de la provincia, al gobernador Omar Gutiérrez, al vicegobernador Marcos Kochman, por esta iniciativa de traer deportistas de tal alto nivel, que son el reflejo y el espejo de muchos de los chicos que están en el interior practicando algún tipo de deporte, en este caso hoy hablamos de fútbol, ¿no? Así que darles la bienvenida, muchas gracias por llegar acá. Y bueno, en este marco de la revolución deportiva impulsada por el gobierno de la provincia, damos un aplauso a Leonardo. Yo también antes que sigas con la empiecen la entrevista o las preguntas, quiero agradecerle a Pablo, un amigo de Neuquén, el cual me tocó trabajar con él cuando fui diputado, y él es el titular de la filial 7 de octubre, con el cual hemos trabajado varias veces. Y siempre bueno, pensando no solamente por ahí en lo que es River, sino por ahí pensar en el fútbol, en las herramientas que se les puede dar, trayendo a personas que, bueno, en este caso como Leo, pudimos traer en su momento también al papá de Gallardo, y bueno, de eso se trata, de traer por ahí la llave como para poder abrir puertas a nivel nacional. Así que gracias, Pablo, por estar y acompañarnos. Así que bueno, no sé ahora cómo se queda. Leo, antes de darle el paso y la pregunta a los medios de comunicación, preguntarte, una vez ya alejado de la actividad profesional,
con estas recorridas en el interior del país. ¿Qué te has encontrado, por ejemplo, ayer en Neuquén? ¿Y qué esperás recibir y brindar también a los cientos de chicos que seguramente te van a estar esperando en un par de horitas en el Club Unión? Bueno, nada, ayer pasamos un lindo día donde, bueno, primero había un partido, había que dar el puntapié inicial. Y después conversando en una sala con chicos y padres, yo creo que si uno puede transmitir algo es lo vivido y ir más por ese camino, por la experiencia que uno transcurrió en este deporte y también por las experiencias personales en las cuales, como me inicié, y bueno, como me inicié a través de una familia, de un sostén que uno tiene que tener a todo esto como para poder iniciarse. Y bueno, dándole valores al estudio, que es lo que realmente creo que es la prioridad y lo principal para cualquier chico que empiece una vida, porque bueno, hay pasos por dar antes de muchas cuestiones. Y después el deporte, que para mí es algo que integra y que le da, si podemos llegar a decir algo, que a una persona haga con gusto, un deporte como el fútbol, el tenis, lo que sea. Y bueno, ayer estuvimos hablando sobre eso y bueno, es la verdad el cual por uno se puede llegar a tener una iniciativa como para reflejar lo que hizo la carrera en lo personal y darle valor a la familia, que para mí es muy importante. Bueno, decías, te ves reflejado mucho de estos chicos y en estos inicios. Cuando mirás hacia atrás, ¿hay algo más que le podrías haber pedido al fútbol? No, yo dije hasta el último momento que el fútbol me dio más de lo que uno pensaba, pero que sí que día a día iba cumpliendo sueños, que me iba poniendo objetivos. Yo creo que en la vida también está bueno ponerse metas y objetivos donde sean a corto plazo, porque eso te da ahí creciendo y creyendo en uno cada vez más, porque saltearse escalones en la vida, como saltear etapas, creo que no es bueno. Y bueno, y eso me hizo que por ahí entienda que terminé cumpliendo muchos sueños y que fue gracias a la familia y al sacrificio que uno le puso día a día para poder estar hoy en día por ahí volcando la experiencia propia hacia ustedes. Gracias, Leo. Le damos el pase ahora a los periodistas. Manuel Simonetti para Radio Municipal. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. El gusto de tenerte en Zapala. Esperemos que sea una grata visita aquí en la ciudad. Sabemos que hace muy poquito te has retirado de la actividad profesional. Se viene un poquito más de un mes tu gran despedida en el Estadio Monumental. Consultarte cómo venís llevando este proceso, esta transición desde tu retiro de River, si bien sabemos que en Santa Fe también seguís despuntando un poco el vicio con la pelota, también no dejando de lado la parte dirigencial, pero ¿cómo se vive cuando estamos a tan poquito tiempo de encontrarte con tu gente nuevamente en River? Bueno, sí, la verdad que bueno, después del retiro, si se le puede llamar, no es fácil, es la realidad. Yo vengo diciendo que a nosotros en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, en el profesionalismo, nos organizan la vida, porque realmente va por ese lado en cuanto al entreno, al descanso, a la alimentación. Y bueno, uno transcurre el día a día mediante eso y va por una senda, por un camino y se hace todo más llevadero cuando te lo organizan, cuando te dicen más o menos cuál es el camino. Hoy en día, después del retiro, me encontré como que, bueno, hay un vacío en los cuales es como comenzar los días. Me han dicho mucho que me tengo que hacer agenda y bueno, eso después por ahí es lo que por ahí te deja un poco pensando en lo que uno vivió y cómo hay que seguir. Pero bueno, soy de los que pienso que bueno, tiene que haber un después en algo. Y yo la cabeza, bueno, como me ves, ya hace bastante estoy metido en el club de mi pueblo. A la vez me atrae ahora el partido de despedidas, que es otra cosa que puse el foco, en las cuales por ahí me tiene un poco más concentrado en algo. Y va a ser así, va a ser de tratar de poder disfrutar ese día de la mejor manera y volver a estar dentro de una cancha de fútbol con gente, en los cuales para mí anteriormente era más rutinario y ahora lo dejó de ser y bueno, a disfrutarlo. Bien, Leo, también en consultarte, estamos todos bastante expectantes, es un año particular para el mundo del fútbol,
a fin de año tendremos Mundial. Consultarte un poquito tu expectativa, cómo ves a la selección, y también una pequeña reflexión, ya que estamos, de nuestro querido Marcos Huevo Acuña, que afortunadamente, si no pasa nada raro, lo tendremos nuevamente segundo Mundial un zapalino. Bueno, nada, el Mundial paraliza a todo el mundo, y más a un país como nosotros. La selección viene haciendo las cosas muy bien. Tiene un grupo ya asentado, de los cuales, por ello, cuando hablo con algunos chicos que conozco y al entrenador, yo creo que es un reflejo de que hay una bajada de línea, se puede llamar, una identidad de lo que quiere el grupo mismo, y eso es buenísimo. Atrás de eso, adelante, esto se consigue una Copa América, hacía mucho no se conseguía, y bueno, eso te lleva a poder tener ilusión. Yo creo que los mundiales son difíciles, es la realidad, pero bueno, la ilusión la tenemos todos de la misma manera que lo tienen ellos desde adentro. Y Marco, nada, bueno, eso, ahí tenés un aliciente como para seguir generando el deporte. Van a tener una persona de su pueblo jugando mundial, y que no le pasa a todo el mundo. Si vos te pones a ver, de las copas del mundo que tiene Argentina, serán 60 personas en 40 y tantos millones de habitantes que somos nosotros, que son campeones del mundo. Y bueno, ustedes tienen a uno que va a jugar un mundial y que puede llegar a hacerlo, y eso tiene que ser para todos los chicos y para ustedes. Yo siempre marco que no son los chicos los cuales hay que inculcarles, sino que a los padres hay que enseñarles a inculcar el deporte y que es un juego, y que primero tiene que pasar muchas etapas como para decirle que va a ser jugador de fútbol o va a ser tenista profesional. Entonces, todo eso, ya que están hoy con Marco, puede ser la vidriera a todos ustedes, de darle valor, y sobre eso darle valor a que realmente desde un lugar, desde lejano a Buenos Aires, se pueden conseguir cosas a grandes niveles y seguir soñando. Consulta de la colega Cecilia Jessy. Hola, Leo, ¿qué tal? Bienvenido a Zapala. Primero, agradecerte. Y bueno, antes que sigan preguntando mis compañeros, trabajo en un medio digital que se llama Ahora Zapala. Así que bueno, fundamentalmente es agradecerte por poder estar aquí, por pisar suelo zapalino. Sé que ahora, no ahorita, nada más vas a estar dando una clase, una clínica, para los chicos que están jugando en diferentes clubes. Y bueno, es un mensaje para ellos. Acá yo vengo con dos fanáticos tuyos, justamente. Así que seguramente el consejo es estudiar, seguramente, primero, y después cumplir sus sueños. Y ellos están cumpliendo uno también al estar con vos en este momento. Mucho fanatismo, así que hay mucha... Te están esperando muchos afuera. Así que bueno, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a la organización también. Bueno, muchas gracias. Nada, el día de hoy yo creo que yo puedo enseñar a cómo pegarle a la pelota, pero porque lo hice mucho tiempo y yo creo que eso me hizo a mejorarme día a día. Pero bueno, chicos como los dos que tenés al lado, esos dos pequeños, nada, que si van a hacer algún deporte es que les guste, que vayan por ese lado, nada porque te manden. Porque al mandar a alguien, por ahí puede ser pasajero y que no encuentren su rumbo. Entonces, todo lo que hagan, como estudiar también, o como pintar, como tocar algún instrumento, tiene que ir por el lado de que a uno le guste. Y cuando uno entra en la sintonía de que te gusta, todo es más fácil. Y nada, que son chicos y que nosotros tenemos que ayudar a que crezcan. Eso es otro. Consulta de Daniel Signorile para Zapala Noticias. Bueno, Leo, un gusto saludarte, conocerte. Gracias por estar en Zapala. Un gusto grande. Consultarte, resaltaste lo de la educación, de ir preparándose para el futuro. Vos sos un ejemplo como deportista, como jugador, marcás la historia de River, pero también como persona. Entiendo que trasciende... ampliamente ser de River o no, en destacar esa cualidad humana como persona. Consultarte si esta posibilidad de salir al interior, de interactuar precisamente con quienes han seguido tu trayectoria, en lo que se dice brindar charlas, te complica con tu actividad particular, ¿no es cierto? Porque también te has ido preparando
para afrontar el futuro, no siendo jugador, porque también ha trascendido a nivel nacional en algunos medios, ¿no es cierto? Si te complica y cómo lo estás viviendo. No, a ver, yo dentro de todo puedo decir que tengo una vida, podemos allá decir, cómoda o no sé cómo expresarme para que no se malinterprete, pero el poder salir afuera, al interior o a ciudades donde se puedan dar charlas, yo creo que es bueno, sí, pero bueno, hay que saber los momentos también, es y dónde y cuándo y saber desde qué punto. Siempre voy a tratar de hablar de lo vivido, porque uno puede reflejar experiencias, pero no decir cómo hay que hacer las cosas, sino creo que uno que por el ejemplo es donde mejor uno puede brindar hacia el otro. Y nada, esto se verá con el tiempo, esto se verá desde el momento de situaciones que uno se sienta cómodo. Otra cosa, yo hoy en día estoy acá pero porque me siento cómodo, no, si no me sentiría cómodo no sería yo. Es otra cosa que por ahí a todos nosotros es cuando uno mejor se desenvuelve, es cuando es uno y que no trata de ser otro que no es, o tratar de convencer o tratar de ser simpático o no simpático. Entonces lo veremos con el tiempo. Mi idea es seguir relacionado al mundo del fútbol, así que ojalá por ese lado sea. Me tengo que preparar porque hoy en día ya no juego más, voy a estar en otras áreas en las cuales hay que prepararse y la preparación lleva que el día a día hay que estar, así que el tiempo lo dirá. Leo, los medios nacionales indican que el próximo jueves, junto al presidente de River, bueno, van a brindar una conferencia para anunciar el partido de despedida, confirmar si es así y si está confirmado para el día de la primavera, el 21 de septiembre. Así es, sí. El 18 estará anunciando, ya se estará anunciando el partido de despedida y el 21 del 9, como digo yo, va a ser el día de volver a poder vestirme de jugador y poder estar en el Monumental. Bueno, otra consulta, Leo. ¿Cómo fue ese momento luego de alejarte de River con una excelente trayectoria, volver a tu ciudad, incorporarte de alguna manera a tu primer equipo, al equipo del pueblo, donde tu familia tiene un alto grado de pertenencia a la institución, ¿no? Sí, bueno, algunos, a lo mejor si algunos saben, yo después de retirarme en mi pueblo mismo estaba la ilusión de yo poder jugar en el primer equipo, en primera división. Empecé toda una pretemporada, pero bueno, como vengo diciendo, por ahí, y me lesioné, aclaro el porqué voy a decir lo otro, me lesioné, me rompí la rodilla, un cruzado anterior, que nunca me había pasado, pero bueno, lo hice más por la gente que me lo pedía que por uno. Seguramente me pasó porque yo digo que tenía el cuerpo por este lado y la cabeza por acá, no estaba alineado, no estaba en foco y me pasó factura, y bueno, todo pasa por algo, que eso me hizo ver después, desde otro lado, a poder meter la cabeza en la recuperación de la rodilla y bueno, después el partido de despedida. Pero sí, mi familia está muy ligada, yo estoy ligado, yo soy vicepresidente del club. Y nada, mi propósito del club fue querer jugar, pero anteriormente es que realmente darle el valor a los clubes dentro de las ciudades o de los pueblos, que son identidades muy importantes como para contener a todos los chicos que hoy en día quieren cumplir sueños. Y hay un dicho que por ahí es una hora menos en la calle, una hora más en el club, y que eso para mí es importante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, de este lado, acá. Yo soy Mati, mucho gusto, y mi pregunta es, ¿cómo se aprovechan estas clínicas, en este caso de fútbol? Si bien muchos chicos aprovechan a conocer al ídolo, ¿no? Aprovechan a la foto, a poder compartir ese momento. En mi caso, yo por ejemplo, soy de Boca, pero admiro y reconozco mucho el esfuerzo y el laburo que haces, y he visto el entusiasmo de chicos hoy esperándote. ¿Qué es lo importante en estas clínicas de fútbol? Está bien, buena pregunta. Yo miraría, si me pongo de ese lado y me hablas vos, y yo miraría con que algo que me quede de lo que digan, que te quede algo. Que te quede algo dentro de que asimiles que a lo mejor somos humanos como todos, nos equivocamos, pero a lo mejor con algo que te quede de la charla ya es suficiente. A los chicos sí, seguramente le quedará ver a un jugador de fútbol y relacionarlo con el club que es hincha. Después hay muchas situaciones en la conversación que lo pierden el eje, porque es normal, uno lo pierde uno de grande ya en la concentración. Pero nada, ya con que las personas grandes entiendan cuál es el propósito o cuál es la cuestión de por qué uno está acá,
después bajarlo hacia abajo, que creo que es el punto, y que el mensaje dentro de todo sea claro. Y yo no te quiero vender un producto porque no es la realidad, sino te quiero reflejar lo que viví como experiencia. Bueno, la pregunta sería para Leonardo y para también el intendente Carlos Colman acerca de la política de Estado. ¿Hay que tener política de Estado en el deporte para poder llevar a cabo como una herramienta de profesión? Política de Estado. Pero ¿a nivel de qué política de Estado? Porque yo puedo explicarlo. Políticas deportivas. Deportivas, ahí también. De gobierno. A mí me gusta, para más que por se incluya dentro del deporte. Porque no, sin tener, la política, no tener el área deportiva, que para mí es perfecto. Ya con eso es abarca no Estado o Estado. Ya Carlos está hoy metido, hoy siendo parte de intendente de la ciudad, y entiende por lo que vengo hablando, es que el deporte tiene que estar dentro de una sociedad. Ya está, cuando uno entiende de ese momento, creo que no podemos ser partidarios de una política o de otra, pero si está dentro de lo que es la ciudad, es buenísimo. Sí, yo creo que, como dijo Leo, que tanto el deporte como la cultura hoy son herramientas fundamentales para acompañar el crecimiento de los jóvenes, de los chicos, de las personas que por ahí están con alguna complicación, y sacarlo de las adicciones y de los malos hábitos. Por eso yo creo que cada gobierno, tanto municipal, provincial o nacional, tiene que tomar al deporte y a la cultura como política de Estado para beneficiar todos los días a la sociedad y a los vecinos. Última pregunta. ¿Eh? Claro, como bueno, en su momento se lo venía contando a Leo, que las dos canchas de fútbol que tiene Sintético, el Club Unión y Don Bosco, fueron en la primera gestión del gobernador Omar Gutiérrez, que a mí me tocó ser diputado, y no te la conté, me acuerdo que la cancha iba a salir para Don Bosco, y acá es así, son los dos clubes que representan a Nifuna, la mitad del pueblo es Don Bosco y la mitad es de Unión. Y la cancha iba a salir para el Club Don Bosco, entonces venía el día lunes, me llama, me dice, bueno, mañana estoy en Zapala. Como a las 2 horas lo vuelvo a llamar, le digo, Omar, tengo un problema, le digo, mañana la mitad del pueblo va a estar enojado con vos porque vas a dar una sola cancha para Don Bosco y el otro club no va a tener. Y bueno, me dice, hagamos las dos canchas entonces. Y por eso salió que el Club Unión y el Club Don Bosco tienen las dos canchas de césped sintético. Así que, pero bueno, es por seguir ese lineamiento que introdujo Omar en su momento. Leo, buenos días, buenas tardes. Como fanático, significa mucho para mí poder estar acá haciéndote una pregunta. Al principio de la charla hablaste de enseñanza y de formación. Quedó allá, con todo lo que ganaste, quedó lejos en el tiempo el Mundial Sub-20 en el 2001, en cancha de Vélez. Quiero preguntarte qué significó para vos y para el fútbol argentino, digamos, la formación de Pekerman, y ¿cuánto aprendiste con él? Sí, está bueno hablar de eso, porque bueno, uno habló de enseñanza y cómo enseñar también. Yo creo que también es parte de que la gente grande se prepare también para enseñar y para cómo expresarse y qué contenido querés enseñar. Si es el de ganar, por ahí es muy medio difícil, porque todo corto plazo. El ganar, puedes ganar hoy, pero después de consecuencia, si no añadido a la enseñanza, el porqué de muchas cosas, se hace difícil. Y José, como Hugo Tocali, todos los juveniles que tuvieron, reflejan que los jugadores que ellos tuvieron hoy en día llegaron al máximo nivel, y no fue corto plazo, fue a largo plazo. Entonces eso está bueno también, porque bueno, para enseñar o para estar en algunos lugares hay que capacitarse, y yo creo que eso es un punto en los cuales, si podemos decir, en cuanto al deporte en muchos lugares, también hay que darle importancia a eso, a que los profesores tengan la lugar y la manera de poder seguir creciendo, y que no sea algo llano en los cuales no tenga un crecimiento. Lo mejor que puede pasar a todos nosotros es que seguir creciendo, seguir dándole valor a todo eso, que el valor agregado le da a cualquier situación en la vida mucho, y bueno, es el propósito también desde cuando uno por ahí habla de que tuvo profesores que te dejaron cosas y que fuiste aprendiendo, y bueno, eso es buenísimo. Le agradecemos al Secretario de Deportes, al Intendente de la Ciudad, que haga alguna consulta. Una más, ¿puede ser? Sí, Daniel. Bueno, agrego una pregunta, Leo, porque me parece oportuna tu presencia.
El VAR llegó para traer justicia al fútbol, ¿no es cierto? Más allá... Bueno, te hago otra pregunta. ¿Cuál es la justicia de...? Bueno. A ese punto quería llegar, me parece válida tu opinión, teniendo en cuenta la reciente eliminación en un fallo muy dudoso de Estudiantes de La Plata, lo mismo pasó River con Vélez, y podemos dar varios ejemplos más. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que has observado? Mi opinión es que es una herramienta válida, que sirve, pero después hay criterios en los cuales decide una persona humana como vos, como yo, y una mirada desde el punto que si vamos a más allá y decís, no, lo hizo porque quiere perjudicar a Estudiantes, no, lo hizo porque quiere beneficiar a River, lo hizo porque ahora los brasileros, como viste, se instalan, cuando se instalan cuestiones son medio difíciles después de sacarlas. Yo voy a que vos te equivocás, yo me equivoco, nos equivocamos todos. A la hora de tomar una decisión y que como vos decís, la ven en una tele y tiene 5 o 6 personas que le dicen distintas opiniones, mientras que vos estés convencido de lo que va a decir, yo voy tras de eso. No es, en el deporte, más en el fútbol, que si entra o no entra, quiere decir mucho. Y después que tenemos de lunes a lunes, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, en los cuales nos pasan el gol, la patada, no la patada, la expulsión, que se metió el dedo en la nariz y esto, el otro, tenemos, todos somos partícipes de poder una opinión. Yo creo que con el tiempo va a seguir mejorando, pero no juzgaría a nadie desde el punto de que porque yo no tengo la responsabilidad de decidir ese momento, yo te juzgo, ¿no? Se pueden equivocar, como puede ser acertado, y hoy en día te tocará de tu lado que te beneficien, de tu club, el día del otro día del otro club, de otra persona, pero daría un poco más de libertad a no tener tantas opiniones y sino aceptar que una vez que terminan los 90 minutos, como nos enseñó a nosotros, ya no hay más reproche, hay que pensar en el próximo partido. Gracias. De nada. Ahora sí, le agradecemos a los invitados, al Secretario de Deportes, al Intendente de la Ciudad y a nuestro invitado especial, a Leo Ponce, a quien despedimos con este fuerte aplauso por estar aquí presente en la Ciudad de Zapala. Recordemos que a partir de las 15 horas se va a estar presentando el Club Unión con esta clínica para los chicos y chicas de nuestra localidad. Muchas gracias.